Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver ideas principales que desarrolló Juan Comenio. Vamos a ver de algunos aspectos biográficos de esta persona tan importante para la educación, ya que fue el padre de la pedagogía y la didáctica que hoy conocemos. Vamos a hablar de su frase, enseñar todo a todos. Vamos a desglosar su ideal pansófico. Vamos a hablar de la reforma en educación que él propone en su libro Didáctica Magna y de varios términos que él ingresa en la educación muy importantes. Comenzamos con su biografía. Él nace en 1592 y fallece en 1670. Fue filósofo y teólogo. Publica en el siglo XVII su obra más importante, que fue Didáctica Magna, la cual se divide en tres títulos. En el siglo XVII, su obra Didáctica Magna, la cual se divide en Didáctica General, Didáctica Especial y Organización Escolar. Vamos a hablar de varias de las ideas que él expone en estos tres grandes títulos de su obra. Como les decía recién, fue el padre creador básicamente de la pedagogía y didáctica. Introdujo ideas muy importantes en estas dos áreas. Expone la idea de que la educación debe ser universal y debe tener un orden y un método. Educación universal que debe tener un orden y un método. Además escribe el libro Orbis Pictus, que lo que más importante tiene este libro es que ingresa ilustraciones a la literatura, lo que antes no se conocía, ¿sí? Escribió el libro Orbis Pictus con ilustraciones. O sea, no solo texto, sino que también tenía dibujos. Bien, vamos a seguir con las ideas principales que él desarrolla. Recuerden en el canal que tienen mucho contenido sobre didáctica, pedagogía, autores, etc. ¿Sí? También recuerden que pueden comentar si tienen alguna duda o necesitan otro tema. Esto es un resumen, ¿sí?, de sus ideas principales. Bien. Seguimos. Ideas principales o conceptos, términos que él expone. Dice, el poder de la educación para mejorar la vida.
para mejorar la vida. Ahora les voy a explicar por qué. No solamente se refería a la vida del ser humano, sino también a la vida en sociedad de esa persona, ¿sí? Decía que al mejorar la educación se iba a mejorar la sociedad. Estaba en contra de la educación verticalista, un término más asociado ahora a la modernidad es transmisionista, o sea, transmitir conocimientos sin interacción ni del alumno con el conocimiento ni del alumno con pares y docentes. Estaba en contra de esa educación. Su teoría de educación se basa en el ideal pansófico. Ya lo vamos a desglosar el término. Se basa en el ideal pansófico. Pan viene de todos. Sófico viene de sofos, que significa sabiduría. ¿Qué significa este término? Lo que él le llamaba la frase enseñar todo a todos, que también la vamos a desglosar los términos que él utiliza y por qué. Enseñar todo a todos. Vamos a ver a qué se refiere el término todo. Él expone lo siguiente. Basar los contenidos para construir un saber fundado. Es decir, que tengan relación, que vayan de lo simple a lo complejo. Una progresión lógica con sentido, como diríamos nosotros, ahora. Base de los contenidos para construir un saber fundado. ¿Y a qué se refiere con el término de la frase todos? Recuerden que en esa época no todos podían estudiar. Sí, no todos podían acceder a una educación, solamente los nobles. Entonces, él expone lo siguiente. No todos pueden aprender, solo los nobles. Por lo que él expone, todos podrían aprender la educación generalizada y universal. Son términos muy importantes. ¿Sí? Educación generalizada y universal, o sea, una educación general para todos, universal, no solamente los nobles. Aportó ideas en educación basadas en comprender, retener y practicar todas se encuentran en un vocabulario nuevo en ese momento. Para nosotros es como muy común, muchos autores hablan del aprendizaje experiencial, de los conocimientos previos. Sin embargo, él empieza a ingresar estos términos y dice que si el alumno comprende, retiene y practica, va a mejorar su educación, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a continuar con otras ideas o conceptos que él desarrolla.
En el libro El saber didáctico de Alisa Camilloni, que tienen también de Stella Coles algunos capítulos, tiene mucha relación Comenio, porque ella habla de didáctica. Lo recomiendo que lo lean, y también, si quieren, tienen material en el canal sobre el libro. Dice que para Comenio la educación debe ser graduada en edad y en dificultad, algo que tampoco se tenía en cuenta. Se le enseñaba a todos lo mismo. La educación debe ser graduada en edad y dificultad. También es lo que llamamos nosotros la adaptación, ¿cierto? La adaptación de contenidos. Nosotros lo hacemos muchas veces teniendo en cuenta conocimientos previos y capacidades del alumno. En esa época esto era totalmente nuevo. Propone un sistema de grupos por edades para la interacción. Es decir, fue un pionero en el aprendizaje colaborativo para la negociación de sentidos y significados. También en esa época deben tener en cuenta que había un docente, que era el que sabía todo, y un alumno. No había muchos alumnos, ¿sí? No había un curso, un grado como el que hoy conocemos. Por eso todo lo que él expone en su teoría es una novedad. Dijimos, propone un sistema de grupos por edades para la interacción. Es decir, fue un pionero en el aprendizaje colaborativo para la negociación de sentidos y significados. Ya hablamos de representaciones internas, sentidos y significados. El término graduada, es decir, de lo simple a lo complejo, que es lo que les decía antes. Una educación, cuando habla de todo, enseñar todo a todos, ese todo se refiere a que tenga una relación, que tenga una coherencia al contenido, como les decía recién, graduada de lo simple a lo complejo. Es decir, a un niño no le puedes enseñar a escribir palabras si antes no le enseño las letras, tanto sus grafismos como sus sonidos, ¿verdad? Bien, propone un método de administración de tiempos y horarios en cuanto a diversificar la educación con descansos. Miren qué importante, ¿no les suena a los recreos, a los módulos, horas cátedra, luego descanso? También esto se puede apreciar en lo que llamamos la técnica que expone Pomodoro, de estudio, que también habla de un tiempo de concentración y un descanso. Propone un método de administración de tiempos y horarios en cuanto a diversificar la educación con descansos
Y también habla de lo que sería para nosotros áreas. No solo estudiar matemáticas, sino estudiar arte, estudiar a los filósofos. Por eso habla de diversificar. Una idea más. En su época esto no era viable. ¿Por qué? Porque era muy costoso. El gobierno iba a tener que construir lo que conocemos hoy día como escuelas, ¿sí? Para poder organizar todo lo que expresa Comenio. Entonces, ¿qué es lo que dice Comenio para defender esa educación? Dice que si bien la educación depende del Estado, o sea, de los nobles, es en beneficio para que tengan mejores súbditos y no se dediquen a la mala vida. Recuerden que una de las primeras ideas que escribimos, que él desarrolla, es educar para la buena vida, ¿sí? Entonces, él defiende ante los nobles que este tipo de educación iba a crear mejores súbditos. Por lo tanto, había que educar a la plebe de esa época, educar al pueblo. Bien, continuamos. Si me dan un segundo. Les agradezco por los comentarios. Muchísimas gracias tanto a los suscriptores o a las personas que comentan, siempre con muy buena onda y muy buenos deseos. Así que gracias. Importante saber que lo que hacemos sirve, ¿sí? Bien, seguimos. Motivar a los alumnos a aprender a través de imágenes. Acá tenemos otro término muy importante, motivar. Motivar a los alumnos al aprendizaje por imágenes. En esa época el docente leía, transmitía en forma vertical un montón de conocimientos y el alumno solamente repetía, ¿sí? Entonces la pregunta que le hacen es, ¿para qué educar? Y él ahí defiende que educar es para la vida eterna, es la preparación en esta vida para la otra vida. Y para educar para la vida eterna, no solo había que educar en conocimientos, en contenido, sino también en lo que vendría a ser para nosotros la capacidad o competencia del ser, la competencia del estar, no solamente del saber saber, ¿sí? Bien. Importantísimo, él propone en esa época, por eso fue también un revolucionario, educar a las mujeres. Dice que las mujeres pueden ser igual o más inteligentes que los hombres. Bien, luego propone la reforma, que todas estas ideas entran en la reforma, en educación, la cual está bien, bien explicitada en lo que es su obra Didáctica Magna. Y dice lo siguiente, la divide en cuatro esta reforma. En primer lugar, la escuela maternal, ya les va a sonar. ¿A qué se refiere con escuela maternal? A lo que llamamos nosotros el primer ciclo, prejardín y jardín, ¿sí? Luego, perdón, primer ciclo en algunos lugares, en otros lugares sería el nivel inicial. Nivel inicial. Primer ciclo sería primero, segundo y tercer grado. Bien, sigamos. Luego tenemos la escuela elemental. ¿A qué se refiere con escuela elemental? A la educación primaria.
la cual comprende de los 6 a los 12 años. Esta educación se comprende de los 4 a los 5 años. En tercer lugar, él expone la escuela latina o gimnasio, le llama, que es la educación secundaria o educación secundaria, la cual abarca desde los 13 a los 18 años de edad. Y en último lugar, primero la escuela latina, cuando terminaban, finalizaban los estudios, tenían que rendir un examen. Y si pasaban ese examen, iban a entrar al último nivel, que era la educación universitaria o la academia universitaria o la academia. Bien. Esta reforma era básicamente un sistema de educación de la población completa, ¿sí? Por eso él es padre de la didáctica y la pedagogía, porque ordena y quiere dar un método para educar a la población. Ingresa el término usado hasta el día de hoy, plan de estudio. Una carrera tiene un plan de estudio, una asignatura o materia tiene un plan de estudio. Dice que educar con amor y cariño, no castigos físicos que podrían afectar la autoestima y el aprendizaje del alumno. También muy importante para la época, ya que no existía esa importancia por el vínculo entre el docente y el alumno para un aprendizaje más significativo. Dice que la educación de las personas es muy importante porque dura toda la vida. O sea, lo que la persona aprende va a seguir aprendiendo toda la vida y puede recordarlo. Y resalta también una relación entre la escuela y la familia. Bien, como les decía, esto es una síntesis, un resumen de todo lo que él expone, lo más importante. En los próximos videos iré desarrollando, ¿sí?, más conceptos y lo que necesiten. Espero que les sirva. Si te sirvió, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Gracias.